llegamos a la, al quinto módulo de la colonia de vacaciones, empezando ya el mes de febrero con una gran convocatoria. Podemos decir que durante el mes de enero en la colonia de vacaciones recibió 5.141 niños desde la capital e interior, con las diferentes localidades que nos visitaron, así que nos esperamos recibir en febrero esa misma cantidad, tanto de capital como de diferentes localidades del interior. La semana que viene nos está visitando Villa 213 y El Potrillo, que vienen a participar en la colonia. El paraíso de los niños, el epicentro aquí en el verano para el disfrute de todos los chicos. El disfrute de los chicos y de los mayores, gracias a Dios, porque tenemos actividades tanto para nuestros niños, que están disfrutando de sus felices vacaciones, como para los adultos que pueden venir al Acuallín. Y a partir seguramente de la tercera o cuarta semana empezaremos a dar otra variedad de actividades. Además del Acuallín, haremos actividades físicas para el público en general. Espectacular. Justamente estamos en un lugar ubicado en el albergue Vita, estamos rodeados de árboles, o sea que acá el ambiente es muy agradable, y bueno, con el bullicio de los chicos que están ansiosos para que comience el sorteo de los premios. Actividades también para la gente mayor durante las tardes, noche aquí en el paraíso. Así es, bueno, a la tarde continuamos con el siguiente cierre con la colonia del turno tarde, y a la noche, por supuesto, tenemos el Acuagym y con su correspondiente sorteo. También la gente mayor quiere recibir algunos premios que consisten en sillas playeras, sombrillas playeras, termolar, el a todos. Así que son elementos muy importantes para la gente mayor y que participa ampliamente. Sí, bueno, al igual que semanas anteriores, hoy estamos haciendo el cierre de este módulo de la colonia de vacaciones de los niños, participando desde el instituto con lo que es ya tradicional, los sorteos y los premios, para que también se lleven alguna alegría los premiados a su casa. La verdad que el verano disfrutando aquí con los niños, y bueno, ustedes también participando de toda esta fiesta. Es así, este trabajo del gobierno conjunto se puede hacer porque hay un equipo muy grande de trabajo, de distintas áreas de gobierno, el trabajo tan importante que hacen también los dirigentes sociales en cada barrio para poder también con la confianza de los padres traer a los niños aquí a participar en los dos turnos, mañana y tarde, los profesores, los médicos que hay aquí en el paraíso de los niños para atenderlos, hacen que esto permita a los niños todas las semanas disfrutar el compañerismo, la alegría, y bueno, cerrar cada módulo los días viernes con este sorteo es lo que también hace muy bien a toda esta actividad.